Saludos, saludos y bienvenido una vez más a la sesión de Jeffrey el Barbero Master. En esta edición vamos a estar haciendo este lado, el lado izquierdo, completamente con las máquinas Andy. En este caso estamos utilizando la Andy Master inalámbrica, peine número 2, llavecita cerrada. Y vamos también a utilizar el trimmer o patillera Andy T-Aligner y la afeitadora Andy Foil Plus. Ok, totalmente con la marca Andy. Si quieres ver el otro lado con la marca WOW, la Senior, la WOW Detailer y la Serie 9, en la esquinita de arriba, en el lado derecho, va a haber una I de puntito. Dale un de la para que te salga en la pantalla, para que puedas ir directamente a ver el video parte 1 con la marca WOW. Ahí tenemos el peine número 1, llavecita completamente cerrada. Ok, y la vamos a pasar en esa área de ahí, en el medio. Ok, algo que estoy haciendo nuevo, a petición de los comentarios que he leído, me pidieron que si podía ponerlo en cámara lenta cada vez que abriera o cerrara la llavecita o cambiara el peine. Y le puse encima de eso también, le puse título. Para que sepan, ¿ves? Aquí lo puse en cámara lenta y dice abrir la llavecita un poquito. Ahí está abierta un poquito y estoy enseñando lentamente dónde es que la voy a pasar, ¿ves? Esa área de ahí, se ve esa sombra. Y pues quiero saber cómo le gusta esta manera de cómo estoy editando los videos. Otra de las cosas, ustedes saben que últimamente estaba poniendo la cámara estacionada en vez de ponerla en el pecho, y pues quiero saber qué versión le gusta más, si así en el pecho, la cámara en el pecho, o estacionada. Aquí vamos, cerrada la llavecita un poquito, ve, o sea, no está completamente cerrada, pero está casi cerrada, y entonces la vamos a pasar en esa área de ahí. Y pues como estaba diciendo, obviamente el movimiento de arriba hacia abajo, ve cómo es, no es, hay a veces que es un poquito, ¿ves? Ahí es grande, pero ahí a veces cuando vamos en la parte del frente, el movimiento es pequeño. Ahí abrimos la llavecita completamente y la vamos a pasar las esquinas. Es lo que acabo de mostrar, la vamos a pasar las esquinas ahí, vea. Vamos a pasar la esquina derecha de la cuchilla, del clipper, la vamos a ver, la vamos a pasar ahí. Y pues yo quiero saber cómo le gusta, ver. Peine número 1, 116, llavecita cerrada. So, cambiamos de peine, el peine más chiquito y la llavecita es cerrada, la palanquita, y la vamos a pasar ahí abajo donde apunté. Y pues quiero saber cómo le está gustando así, editado, la cámara en el pecho. Dos, cuando voy a cambiar los peines o a cerrar la llavecita, lo pongo en cámara lenta. Y también tres, cuando le pongo el título de lo que estoy haciendo, o sea, cuando digo que tengo que cerrar la llavecita, abrirla, si le gusta. Si está bien, si lo entiende mejor así. Como puede ver, seguimos cepillando. Cepille siempre, es muy importante. Y como pueden ver, seguimos pasándola ahí. Vea cómo se va, está viéndose el desvanecido. Ahí, peine 116, llavecita semiabierta. No va a ser completamente abierta. Cuando digo semiabierta, es casi abierta, pero no muy abierta. Y eso tiene que ver mucho. El cómo tú la cierras, el cómo tú la abres. El hecho de que tenga la llavecita o la palanca no significa que la vas a abrir completa de una vez o la vas a cerrar completa de una vez. Todo tiene su límite y su razón, poquito a poquito cuando se abre, poquito a poquito cuando se cierra, etcétera, etcétera. Y como puede ver, cepille siempre. Aquí, cerrar la llavecita completamente. ¿Ve? Ahí está la 116 cerrada completamente. Ahí la vamos a pasar más abajo. Ok, la vamos a pasar ahí, en esa área de ahí donde la estoy pasando. Y pues esta máquina no se calienta. Lo único que yo le veo en contra es que la batería dura como hora y 10 minutos, digo yo. Puedo hacer como dos recortes
puede hacer. Ahora, dos recortes ahí, antes de seguir, es sin peine, llavecita cerrada, completamente cerrada. Y pues, obviamente tiene la estación donde la puede cargar, pero si va a estar eres un principiante y va a hacer un recorte y te demora una hora y media recortando, creo que no va a durar mucho para ti. Aquí vamos a abrir la llavecita un poquito, ¿ves? Y vamos a de una vez atacar esa línea. Vamos de una vez a atacar esa línea. Y vea las veces que vamos a seguir cambiando, o sea, subiendo o cerrando la llavecita de ahora para adelante. Ahí la abrimos. Ahora, abrir la llavecita otro poquito más. Vamos a abrir la llavecita otro poquito más y la vamos a pasar encima de ese otro borde. ¿Ok? Vele que rápido vamos a pasarla y a subirla otro poquito más. Vela. Aquí abrimos la llavecita otra completamente. Y ahí está. Esa es la media. O en el caso de la Andy le llaman la 1. ¿Ok? Cerrada le dicen la 3-0. Abierta le dicen... Mentira, cerrada le dicen la 3-0 y abierta le dicen la 1. So, supuestamente estamos pasando la 1 en esa área de ahí, ¿ok? Como pueden ver, seguimos pasándola. Y pues, esta máquina, lo bueno de ella es que la cuchilla es ancha. Para los principiantes es excelente. Porque al pasarla, el sub y baja mucho así, te perdona, no te hace tanta línea. Eso sí, tiene que dar mucha lija, como digo yo. Tiene que pasarla varias veces. Tiene que dar más muñeca. Tiene que de arriba para abajo, así como estoy haciendo el movimiento. Tiene que hacer más en vez de una plana, cuchilla plana. Aquí vamos a cerrar la llavecita completamente. So, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esa línea que hicimos, obviamente cuando la hicimos con la primera, cerrada, si se recuerdan. Y la vamos a pasar exactamente en esa zona de ahí. Ahí me di de cuenta que la luz de la cámara estaba apagada y la prendí y mira la diferencia. Son cositas que uno va desarrollando. Espero que les esté gustando el video. Aquí abrir la llavecita casi completa, ¿ves? So, no es la media, o mejor dicho, no es la 1, pero está acá, viene siendo la media, en pocas palabras, en el mundo de la Andy. Cerrar la llavecita completa, volvimos a cerrar. ¿Por qué? Porque cada vez que uno va limpiando todo arriba, abajo se va definiendo otras cosas y viceversa. Cuando limpia abajo, cosas se van definiendo arriba. Abrir la llavecita un poco. Ahí abrimos la llavecita un poco. So, viene siendo, estaba cerrada, la abrimos un poquitito. Y la vamos a pasar en esa sección de ahí. Aquí vamos a ponerle el peine 116, llavecita abierta. Y la vamos a pasar en esa área de ahí. Ahí, si notaron, la cerré porque vi que no cogió. Entonces, se me olvidó ponerle el título y pues, pero lo dije. Ya usted sabe. Ahí está la 116, llavecita cerrada. La razón por qué hice eso, porque cuando pensé que para ir suave, para por si acaso no estaba seguro de que iba a coger mucho, pues me fui con la grande y después cuando vi que la pasé y no cogió, pues entonces la cerré. Cerrar la llavecita completa. Ve, ahí ya yo me había cerciorado que la había cerrado. Hay a veces que ya yo la tengo cerrada, pero me da manía para seguir cerrándola. ¿Ok? Recuérdense, señores, yo les estoy enseñando cosas que yo no me maquillo, o sea, en el sentido de la palabra. Peine 1 y 1 octavo, llavecita semiabierta. Lo que me quiero referir, yo les enseño exactamente cuántas veces hay que abrir la llavecita, cerrar la llavecita, el por qué. Hay a veces que ya yo la tengo cerrada y en el video se ve cuando sigo chequeando de que esté cerrada. Aquí vamos, llavecita abierta completamente. Y ahí estamos, si no me equivoco, si todavía estamos peine 116, llavecita completamente abierta. So, ahí la pasamos en esa área ahí. Llavecita cerrada completamente. Como pueden ver, la pasamos ahí en esa área porque veo esa sombra. Ok, y seguimos pasándola. Esta máquina... me gusta cómo hace el desvanecido, lo hace un poco más, ¿cómo se dice? Preciso.
peine 1.16, llavecita cerrada, como pueden ver. Seguimos pasando ahí, en esa área, con el mismo peine. Y pues le estoy enseñando qué en verdad se lleva o se toma para hacer un buen desvanecido. Hay personas que, otros barberos que lo pueden hacer un poquito más rápido, otros más lento. Sin peine, llavecita abierta. Y como pueden ver, ahora vamos a pasarla ahí, en esa zona, en esa área. Y ese lo viene siendo totalmente, vuelvo y repito, en el mundo de la Andy esta viene siendo la 1, pero si fuera en la WoW viene siendo la media. Aquí la cerré la llavecita un poquito y lo que vamos a hacer la vamos a mantener en esa área. No sé si notan, miren cómo se ve ese desvanecido, cómo se está viendo. Cerrado la llavecita completamente, ahí cerramos la llavecita y vamos bajando un poquito más. Ve cómo se va viendo el desvanecido, se va viendo, se está viendo bien chévere. Llavecita abierta completamente, ¿ve? Ahí abrimos la llavecita de nuevo para atrás completamente, ¿ok? Y ya aquí lo que nos queda ahora es poco. Ahora es patillera T-Outliner. Vamos a utilizar la patillera Andy's T-Outliner. Y como pueden ver, la vamos a utilizar para limpiar todo. No vayan muy arriba, manténgase en esa zona de así. Y la pueden voltear así para que baje aún. El pelo a veces va en lo contrario, en esa área de ahí. Y pues pueden ponerlo de esa manera. Yo les voy a demostrar cuando le pase la afeitadora a Andy. Y si hace en línea, muchos me han preguntado, Jeffrey, ¿cómo tú borras cuando si la afeitadora te hace línea? ¿Cómo tú la borras? Primero vamos, mira, vamos a utilizar la afeitadora. Y siempre digo que utilicen ese borde de ahí, ¿verdad? Ese borde lo utilicen en esa zona de ahí. ¿Para qué? Porque si usan las dos partes de la afeitadora va a subir y le va a hacer línea. Y con todo eso, cuando uno lo pasa así de momento, se hacen todavía línea. ¿Ok? Yo no le digo que no. Pero se hace un poquito menos cuando la tiene volteada así. ¿Ves? Y si se están dando cuenta o se percataron, ¿ves? Ahí la volteé y ahí estoy utilizando las dos. La cabeza entera, pero ve cómo se hizo una línea, ve cómo se hizo una línea ahí, pero automáticamente la volteé y lo que estoy haciendo es, ve, para eliminar, utilizar la patillera para limpiar las líneas, ve, vamos a utilizar las esquinitas de la patillera para limpiar esa línea ahí, ¿vio? Y eso no es todo, se pasa varias veces, pero se mantiene exactamente donde usted vea la línea, ¿ve? Entonces van a ver cositas que todavía van a llamar la atención. Pero yo les voy a enseñar qué es lo que tiene que utilizar para borrar aún esas cositas que vean. Aquí estamos todavía utilizando la T-Liner. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a utilizar con la Master cerrada. Y vamos ahora a pasarla ahí. Y eso es lo que vas a detallarla. Y se va a ir esa línea. O esos pequeños bordes que quizá vean. O esos defectitos que vean. Con la llavecita cerrada de la Master. Y pues como pueden ver, ya ahí está quedando todo bien detallado, ¿ves? Y pues esta máquina es excelente. Es un poco pesada. Es como el mismo peso de la Senior. Lo que la hace a ella como si fuera un poco pesada o un poquito incómoda es el ancho, el agarrarla. Yo tengo una mano pequeña, eso se me hace incómodo cogerla. Abrir la llavecita completamente. Ahí estamos con la media. Todavía estamos dándole, ¿ves? Toques. Ahí, como siempre digo, hay personas que lo hacen desvanecido bastante rápido, otros no. Cerrar la llavecita completamente y vamos a pasarla por ahí. Pero todo es de cómo usted de prolijo le guste ser. Aquí, llavecita abierta completamente. Y la vamos a pasar en esa área de ahí porque todavía veo cositas que me llaman la atención. Quizá otros no hubieran visto nada, pero vuelvo y repito. Mientras más le dedique el tiempo o más busque esos detalles y lo arregle, mejor se va a ver. Aquí vamos a sacar con el peine el borde de pelo. Este es tijera sobre peine. Así, úselo así, ¿verdad? Para recortar que esté la tijera derecha con el peine. No la ponga a doblar así, no, porque lo que va a hacer es lo va a masticar o va a coger poquito, ¿ves? Los dientes grandes es para coger, cuando digo volumen, cuando hay mucho pelo, pues vamos a utilizar los dientes grandes como estamos haciendo en estos momentos. ¿Ves? Ahora vamos a utilizar los dientes chiquitos
Los dientes así chiquitos es cuando el pelo está bien pegado, que ya no hay mucho volumen. Aquí le di acercamiento a la cámara para que puedan ver cómo es que voy elevando la máquina y lo que le digo, la máquina, el peine. Y cuando yo le digo que necesiten un peine color liviano o que sea blanco o gris para que el pelo negro se vea cuando lo levante y lo que sobra se pueda picar, ¿ves? Por eso es que le digo, ¿ves? Y ahí los peines, los dientes chiquitos actúan como el peine 1.16 y el peine y los dientes grandes como la 1, 1 y media a 2. Aquí vamos a limpiar la otra mitad con el peine número 2 y vamos a utilizar la Master, obviamente, porque tiene unos pelitos que se le tapan el cerquillo. Utilizando la Andy Tialane vamos a hacerle el cerquillo. Y esta es la manera como hace los cerquillos esta máquina. Si quieren chequear cómo ella se ve comparada con la Woz, si quieren ver la Woz Detailer, vuelvo y les repito, vean la parte 1 del video. Pueden entrar a los archivos y verán la comparación. Aquí vamos a utilizar el peine 1 1/8 y vamos a pasarla en esa área de ahí, llavecita cerrada, como pueden ver. La seguimos pasando en esa área de ahí. Ahí abrimos la llavecita. Obviamente no me percaté y no lo puse, pero aquí sin peine la llavecita abierta. Vamos a pasarla en esa área de ahí, como pueden ver. Aquí vamos a tratar esta crema de afeitar. Esta es de la Jiva, ese poquitito, y la vamos a agregar de ahí. Esta no tiene mentolada. Si quiere ver la comparación, que en el otro lado yo lo hice con la Bond Pro. Si quieren ver la comparación, esta mitad lo estoy haciendo con la Jiva, la otra mitad lo hice con la Bond Pro. Pueden ver el otro video también para que vean. Este lado es totalmente diferente, es máquina, diferentes cremas. Lo único que sigue igual es el portanavaja. Ese portanavaja es Black Cuero. Aquí vamos a echándole agua o agregarle agua, como le digan en sus países. La mamá no quiere que le pique el pelo o se lo corte. Solo que vamos a echarle el agua y después vamos a secándole el pelo, ¿ok? Y peinándolo, buscando la forma. Este secador es el secador Dyson. Ustedes pueden hacerlo con su secador que usted tenga. No necesariamente tiene que tener la máquina que tengo yo. ¿Ves? El secador Dyson. Así se escribe, Dyson. Y pues este secador vale unos $400 americanos. Puede conseguirlo en Best Buy, eBay, Amazon o cualquier beauty supply cerca de usted. Aquí tiene que pasar el secador moviendo así como va con esta brocha. Ve cómo lo vamos secando, ve cómo la vamos pasando, ve cómo ese me voy moviendo siempre y tengo una distancia. No dejo el secador muy pegado al cabello para no quemarlo, ¿me entiendes? So, siempre estoy en movimiento, el secador y el cepillo siempre está en movimiento. Y aquí ya va cayendo el pelo, va cogiendo forma, como ustedes pueden ver. Lo voy haciendo de esa manera. Ustedes están viendo ahí. Y vamos peinándolo. Ahí se está viendo, ¿ves? Poco a poco. Aquí vamos a hacer tijera sobre peine de nuevo. Ya que tenemos el cabello ya colocado bien, vamos ahora a retocar de nuevo. Y aquí vamos a utilizar esta pomada wax 07 de Ajiva. Esta pomada huele y trabaja. Esto es de un 10 de 10. De verdad que sí. Mira, se ve así. No es grasosa como otras pomadas, otros wax. Y este es el peine Eco. Este peine tiene distinto abierto los dientecitos para así darle el estilo o esa textura, ¿ves? Esos dientes grandes. Vamos ahora a cogerlo así, como a espetarlo de esa manera. Y con el wax, lo que hace que si queremos levantar el pelo o abrirlo de una manera, es como una plasticina, lo puede organizar, ¿ves? Lo puede poner a la manera que usted quiera. Y como puede ver, aquí cojo, vengo con la mano, lo voy poniendo, lo voy acomodando estos dos dientecitos. Voy colocando el pelo tal como quiero y se va viendo de esta manera. Este es el antes de recorte. A él no le gusta recortarse, pero él no se manda. So ya era hora de recortarlo. Y pues así se veía mi hijo, mi querido hijo, mi bello querido hijo. Y aquí está todo terminado. ¿Ves? Este es el
todo terminado. Vuelvo y repito, si quiere ver la otra mitad con la marca totalmente wow y la crema de afeitar Bone Pro, entra a mis archivos para que vea el video y usted tenga una idea de cuál, si la wow o la Andy. Y pues si me quieren también seguir, me pueden seguir en Instagram a JR77Barber. Una vez más, gracias por su tiempo y su apoyo. Su barbero Jeffrey. Peace.